¿De qué tratará el especial de los Power Rangers? Y es que los Power Rangers regresen, y vaya de qué manera lo harán, en la plataforma de Netflix, con un especial donde traerá a los Rangers de la primera generación, o sea los Mighty Morphin Power Rangers. Pues bueno, en este video te explico de qué tratará este especial, así como todo lo confirmado de este. Pero antes, te invito a que te suscribas si no lo has hecho, des like al video y comentes qué piensas especial de Power Rangers. Ahora sí, estás entrando a la Nexus Geek Zone. Ya se estrenó el tráiler de Power Rangers Once and Always, que si no lo has visto, te invito vayas a verlo al canal de Netflix. En este, nos mostraron diversas escenas del especial que prepara Netflix por los 30 años de celebración de esta gran franquicia, que a muchos de nosotros nos hizo tener una infancia feliz, y es que quien no quiso ser siempre el Ranger Rojo. Pero aquí cambiará un poco el asunto de liderazgo, pues los protagonistas serán el Blue Ranger y el Black Ranger. El actor David Jost, quien le dará vida de nuevo a Billy, y Walter Emmanuel Jones, quien le dará vida de nuevo a Zack. Los otros Rangers originales no formarán parte del proyecto por diversos inconvenientes, tanto legales como económicos, sin olvidar los lamentables fallecimientos de Tui Trank, la primera Yellow Ranger, y el legendario Ranger Verde Jason David Frank. Pues bien, Rita regresa a la Tierra, y los 6 Rangers originales saldrán a detenerla sin que se quiten los cascos. Solo se quitarán los cascos el Blue Ranger y el Black Ranger. Si bien recordamos que Rita fue purificada junto con Seth por el poder del Zordon al final de In the Space y después se convirtió en la Madre Mística, no se sabe si esto será canon dentro del especial o simplemente será una versión nueva. La Yellow Ranger, o sea Trini, se sacrificará por Billy. De esta forma, el Blue Ranger cargará con la culpa del fallecimiento de su amiga. Es ahí donde conoceremos a Min, la hija de Trin, además de que Rita asegura que matará a todos los Rangers viajando en el tiempo antes que Zordon les dé sus poderes. De este modo, tanto Jason, Kimberly y Tommy no estarán presentes en el desarrollo de la trama por este motivo. En este punto, solo quedarán Billy y Zack, teniendo que buscar apoyo en Rocky y en Kat, quienes tomaron el manto del Red Ranger y la Pink Ranger cuando Jason y Kimberly salieron de la serie. Estos 4 Rangers se enfrentarán con Rita en una batalla final donde Min se unirá a los Rangers como la sucesora de su madre Trini y se convertirá en la nueva Yellow Ranger. Y es que no es extrañar que ahora el liderazgo sea por Billy, el Blue Ranger original, quien estuvo presente en la franquicia desde 1993 hasta 1999 y participó en 155 episodios de la serie. Billy, su personaje en Power Rangers, siempre fue el cerebro del equipo y la razón por la cual ganaban las batallas ante Rita, Lord Zedd, entre otros enemigos de turno. También lo fue en Power Rangers Zeo. Y es que es fantástico que este actor regrese a la franquicia de esta manera, pues recordemos que sufrió bullying por parte de la producción por su orientación sexual. Este especial servirá para que el actor haga las paces con la franquicia, la cual le dará el lugar que merece en el universo de los Power Rangers. Así que ya sabes, Power Rangers Once and Always se estrenará este 19 de abril por la plataforma de Netflix. Pero mientras esperamos, aquí te dejo 2 videos geek que sé te gustarán. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!